La Unidad de Salud de Santa Rosa de Lima iniciará con el plan estratégico de vacunación en las diferentes colonias del municipio para los niños menores de 5 años y los adultos mayores. Y en esta ocasión quiero aprovechar para informarles que vamos a estar poniendo puestos de salud en las diferentes colonias de Santa Rosa de Lima, ya sea con el programa regular de niños menores de 5 años, como lo es adultos mayores, vacuna de la influenza para todas las edades. También decirles que si en un dado caso no puedan acercarse al puesto de salud, que vamos a andar perifoneando por todas las colonias de aquí de Santa Rosa, bueno, que pueden llamar es el 2641-2566. Podemos llamar para sacar cita para diferentes controles, ya sean maternos, infantiles, y aprovechando ahí se puede vacunar. La vacunación será en puntos estratégicos de cada colonia, colocando las diferentes vacunas según la edad de cada niño o adulto. Y para las personas que no puedan colocarse ese día la vacuna, deberán sacar cita al número 2641-2566. Como les decía, en todas las colonias vamos a empezar, creo que mañana en la colonia Treminio vamos a empezar a hacer la vacunación. Por favor, acérquense ahí al puesto, porque ahí les vamos a informar en qué lugar vamos a estar. Próximamente vamos a andar por todas las colonias perifoneando ahí en qué puesto vamos a estar, qué dicho lugar de la colonia, para que se acerquen, ya sean los niños, adultos mayores, jóvenes, de todas edades que se quieran vacunar. Hay de todas las vacunas para toda la población. Sí, la mayoría de pacientes por la pandemia no se ha acercado al establecimiento de salud, entonces estamos queriendo acercar para llegar a un esquema regular. Si el niño está pendiente, ya sea de 2, 4 y 6 meses, lo que se está haciendo es acortar el esquema cada 4 semanas, poniéndole la siguiente dosis. Entonces, por eso vamos a andar por todas las colonias. Hay bastante gente que es bien responsable, como igual también hay madres que no nos traen por diferentes circunstancias. Hay madres que nos están llamando constantemente que si ya está la vacuna, que si ya pueden venir. Diferente es en los cantones del Santa Rosa de Lima, que el compañero promotor de salud es el que le lleva la vacuna hasta su casa. Entonces, pero aún así hay gente que no acepta y no deja que el promotor se los vacune. Entonces también es bastante irresponsabilidad de parte de los padres de familia. Es importante la vacunación para los niños y niñas. El llamado es para los padres de familia estar pendiente el día que le corresponda en su lugar de residencia o sacar la cita en la unidad de salud. Con edición de Giovanni Velázquez, informó Fernando Padilla.